Los pasillos, todos en pata, los de teatro. El café en el pasillo, con los compañeros, las charlas. Los ensayos en el hall de entrada. La gente, las cosas. Sentados en el piso. Sí. La canilla que tenía el agua para el mate. El ida y vuelta con los profesores, con los docentes. ¡Tocando el bombo! ¡Eso, eso! ¡Ponelo otra vez! ¿La gente tocando el bombo? ¿Alguno también? ¿Qué clase? Todo de la facu se extraña. Convivo con el marco teórico de... para esa difícil. Desde lo teórico podría ser pensar todo con una perspectiva de colonial. Me acompaña el marco teórico del arte. Es difícil eso. Por mi trabajo vamos aprendiendo día a día un montón de cosas. Así que el marco teórico está presente siempre. La museología crítica, ¿sí? Una perspectiva un poco más incómoda en todo lo que hago. Sí, el sonido de animales, los pájaros, acá hay muchos los pájaros. Sí. Calculo que con uno donde aprendo enseñando todos los días. Con Lito Cruz. Eduardo Varas. Sí, es muy bien. Roque Larraque. María Isabel Baltazar. No tengo a alguien, me encantaría trabajar en un, por ejemplo, en un videoclip de algún cantante famoso. Aprovechen si tienen la oportunidad de disfrutar de lo que hacen y disfrutar justamente de eso. ¿Quién hace esta pregunta? Les diría que resistan y que hay esperanza y que todo esto de la pandemia va a pasar. Que me inviten a tomar una birra. Que nunca dejen de jugar. Juki. De Gilda. Loco en el desierto, de Conociendo Rusia. El país de la libertad. No lo sé, soy malísima cantando. No me imagino cantando en un karaoke. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Por eso en unos cuantos. Mi vieja. Steven Spielberg. Tomás Fonsi. Amor a Tomás Fonsi. Amo Tomás Fonsi. Loco Gatti. Yo en mi infancia era fanática de la película Laberinto. Me encantaba. Y ahí estaba David Bowie. Y, bueno, todo el arte de esa película me encantaba.